miren, amigos, hoy día yo me cociné temprano para poder salir temprano, ¿no? Porque con las clases y todo se junta. Entonces he hecho naranjada, lo hice ahorita, pero ya había dejado yo mi oyuco y ni bien llegué hice el arrocito. Y ya está, miren que Rushi también está comiendo. Rushi, ¿está rico? ¿Muy rico? No atiendo provincias, dice Rushan. Bueno, como ustedes saben, Rushan y su papá son hombres de pocas palabras. Entonces, ahora de un rato tenemos que hacer la tarea, que es hacer un video haciendo música con la boca. Creo que vamos a tener un poquito de problemas, no sé cómo vamos a hacer. Y también bailar, que no es su fuerte, así que vamos a ver cómo nos va, amigos. Tenemos hasta las 5 de la tarde. ¿Cómo hacer burrito? Eso. Rushan tiene una fiesta ahorita, a las 3:40, tiene una fiesta de mi vecina. Una fiesta por Zoom. Van a hacerle como un show a Londrita, que es su amiguita de Rushi. Y vamos a intentar. Rushi se me durmió y ahorita se me ha despertado. Espero que esté despierta hasta que empiece el show. Nada, vamos a ver cómo nos va. Amigos, Rushan es el primer participante en entrar a la fiesta. Amigos, esta es la tarea de hoy, la tengo pegada acá para que Rushi la vea. Fue hacer en una cartulina las rutinas y las actividades que nuestros hijos hacen por sí solos. Entonces Rushi ya se baña solo, se cepilla los dientes, se cambia de polo solo, come solo, me ayuda en los quehaceres, pues ya también reconoce los números, todo lo que tiene que ver con la escuela. Y le encanta también ver la luna y las estrellas con Yuya en las noches. Eso es algo que él también le gusta hacer, así que hemos puesto ahí de todo un poquito. Les cuento que hoy día pues cociné, yo estoy cocinando temprano, amigos, me levanto 7, 7 y media y a esa hora hago el guiso o lo que sea que cocine y ya a las 12 hago el arroz. ¿Por qué? Porque así me da más tiempo de estar full con Rushi desde que empiezan las clases hasta que terminamos la tarea y ya estoy como que libre, pues, ¿no? De enseñarle a Rushi. Y entonces, amigos, les cuento que hoy día hice lentejas, pero acá pues una pequeñuela me dice que eso es comida de flojos. Está doña Olga, que me dice que tú a mí me estás dando comida de flojo. No, es un decir. Pido perdón para que se le pase un poco su sorpresa. Le voy a hacer un tecito de muña. A ver, aclarando todo lo que les he enseñado de las actividades de Rushan, porque mi mamá me dice, sí, mejor acláralo, me dice, porque siempre hay personas que a veces como que se van a un, se toman literal, se van a un extremo. Todas esas actividades Rushan las hace todas en compañía mía, con mi supervisión o la de mi mamá. O sea, no es que Rushan se mete al baño y se baña solo. No, o sea, se baña solo sí, pero yo lo estoy supervisando, yo lo estoy mirando. Y si por ahí una parte no se la lava bien, pues la mamá se la lava. ¿Me entiendes? Pero él lo hace solo, él lo intenta y lo está logrando, y con cada vez lo hace mejor. O sea, ya va haciéndolo solo, pero no lo puedo dejar solo en la ducha porque recién tiene 3 años. O sea, tampoco. Miren, amigos, he traído esto, son unas granolas. Traje una de cada una para probar. Este es con pasas y almendras, este es con miel de abeja y este es con granos andinos. Como ustedes saben, Unión es una marca aquí de lo que es Lima de esta parte de acá. Y es muy buena, tiene muchos años y tiene ahora diferentes granolas. Antes era un solo tipo, pero ahora son varias, así que vamos a probarlo. Y ahí también vendían esto, que son unas bolitas de maca con sabor a chocolate. Así que vamos a comer esto con yogur. Amigos, les cuento que no hemos tenido internet varios días. El internet venía, se iba, pero hoy, amigos, sí ya fue brutal. No había internet, no había cable, no había, ni siquiera había línea en el teléfono. O sea, como ya les digo todo, estaba de locos. Me tuve que ir al parque para mandar la tarea de Rushan, porque, ay, amigos, no, esa era mi preocupación, porque yo decía, no, yo siempre soy las primeras en entregar los trabajos. Y bueno, no había forma. Mi papá también me dice, hija, yo tampoco tengo. Me dice, no tengo nada. Entonces fuimos al parque y en el parque sí vimos que había personal de Luz del Sur y había ahí parece que ha pasado algo fuerte, porque cuando ya estoy en el parque y logro comunicarme con Movistar, me dicen que en esta zona de Chaclacayo, supongo que otros lugares más también por aquí, ha habido como que un problema muy fuerte con lo que son conexiones y todo eso. Entonces me dijo, espere, me dice, pero no le garantizamos nada, me dice, porque no es que tu módem tenga algo, me dice, es un problema ya un poco más complicado, ¿no? Me lo explicó, la verdad no lo entendí, porque yo no entiendo qué tiene que ver Luz del Sur con que no te funcionen tus cosas en tu casa, ¿no? Porque era un camionazo, amigos, y estaba acá parado. Y acá más o menos unas cuantas casas hay como una casita que es de Luz del Sur, que tienen ahí un montón de cosas, no sé, como una mini planta eléctrica, no sé, amigos, si ustedes saben a lo que me refiero, díganme en los comentarios, pero es como una cajita que es de la compañía de electricidad y adentro hay un montón de máquinas, cosas raras, ¿no? Que hoy, por primera vez en más de 30 años, o sea, desde que yo tengo uso de razón, pude ver lo que había adentro, porque toda la vida fue un misterio para mí qué había ahí, ¿no? Y hoy estaba abierta esa puerta y vi que era que habían máquinas así, ¿no? Entonces, no sé si tenga algo que ver con eso o es una coincidencia, pero pues ya lo arreglaron, amigos, recién lo arreglaron, así que voy a proceder a subir mi video, así que me van a ver. Y nada, amigos, espero que estén todos súper bien, que hayan tenido un día bonito. Si son mamás así como yo y están con las clases online, amigas, sí se puede, somos fuertes y tenemos que tener paciencia. Y sí se puede, podemos hacer todo aquí en casa. Y nada, nos vemos en el próximo video, los queremos un montón. Bye.